Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenos días al pueblo de Dios que está presente acá y también a los que nos miran a través de la del teléfono, de la computadora. Buenos días para todos. Bueno, hoy estoy acá en un lugar no habitual haciendo este programa. El pastor Daniel a causa de un compromiso laboral no puede estar hoy acá, así que estoy ocupando su lugar. Pero de todos modos la misma bendición de allá, la misma bendición es la de acá. Gloria al nombre de Jesús. Estamos alegres de estar en la presencia de Cristo, sí o no? Bueno, bueno, hoy tengo un culto presencial acá. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, la palabra que tengo que compartir con ustedes, como siempre ustedes saben, que procuro hablar de las cosas que Dios me habla, retransmitir lo que Dios me dice. Y esta palabra está en el libro de San Marcos, Evangelio, de según... San Marcos, capítulo 4, San Marcos, capítulo 4, verso 22. En realidad el centro del mensaje es el verso 23 y 24. Pero vamos a iniciar acá en el 22. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice así? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, y acá preste mucha atención y subráyelo si está con la Biblia y una lapicera. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, no solamente lo que decís, sino lo que oís. Mirad la medida. Y yo me puse a meditar cuando estaba en oración, ¿cuál es la medida? ¿Es, es un metro? ¿Es un litro? ¿Es un kilo? Todas esas medidas que usamos habitualmente. Pero no, mientras estaba oyendo esta palabra, ¿Sabe que vino a mi vida por la revelación del Espíritu con claridad que la medida es esta, la lengua? Con la medida que nosotros medimos a los demás, con la medida que nosotros podemos criticar a los demás, censurar a los demás. Los críticos que somos, entonces Dios también aplica la misma medida para nosotros. Y es claro que cuando una persona comienza en este camino, comienza como un, un bebé, pequeño, niño, y muchas veces desconoce esto por una sencilla razón, porque todavía no se ha desarrollado. Y por eso es que todavía hoy, a pesar de esta enseñanza que Dios viene trayendo sobre nuestras vidas, es que la evaluación de muchos es conforme a los niños, porque ellos ven a los demás con ojos críticos, los censuran evalúan a los demás y no alcanzan a darse cuenta de la condición en que nosotros fuimos rescatados. sabes que generalmente oímos los testimonios de la gente y nos dicen cuando yo me convertí. sabes que eso es un error. o bien no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento o bien simplemente son religiosos porque nosotros somos incapaces de convertirnos a esta gloriosa verdad que nos mostró Jesucristo ni siquiera leyendo la palabra porque nosotros nos enseña la palabra estábamos muertos espiritualmente muertos, viviendo en delitos y pecados. No estábamos en condiciones de conocer este glorioso Evangelio. Pero Jesús mismo nos enseña, me gustaría leer esta palabra en San Juan, Evangelio de San Juan, una palabra muy conocida, pero yo quiero que... Estas palabras cobren vida en ustedes. No solamente que estén escuchando esta palabra, sino que cobren vida. Por eso Jesús dijo, el que tiene oídos para oír y orejas y hasta oídos naturales tenemos todo, pero poder percibir con los oídos espirituales, entender estas cosas que nuestro querido Salvador nos enseñó. Y dice esta palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 7. Palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahora, acá también subraya especialmente el verso 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, cuando el Espíritu Santo llega a una persona, lo convencerá. Convencerá de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Repito este verso. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra es una obra soberana de Dios. Una y otra vez debemos enfatizar esto que no hay ninguna posibilidad de que el hombre por sus propios medios obtenga la salvación. No está capacitado para alcanzar la salvación el hombre. La salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos viene a través de la obra redentora de Cristo. Una y mil veces, repetiré esto, la grandiosa obra redentora de Jesús en la cruz. Y es esa obra del Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas cuando aún nosotros estamos muertos en delitos y pecados, que nos trae una convicción de que somos pecadores, de que necesitamos ser justificados. ¿Por qué? Porque un día va a haber un juicio. Y viene esa obra y se hace presente en nuestras vidas. Y es una obra tan real tan real, ha sido tan real para mi vida y lo es hoy todavía, tan real, que podemos percibir que el Espíritu Santo nos muestra lo malo que somos, lo malo que hemos sido, lo muy malo que hemos sido. Cuando alguien censura a los demás, es porque cree que es santo, porque cree que es bueno y se atribuye la facultad de juzgar a los demás, de medir a los demás, creyéndose capacitado para hacerlo. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos muestra lo malo que hemos sido. ¿Y por qué nos muestra los malos que hemos sido? Para que nosotros podamos comprender lo misericordioso que es Dios. Cuán grande es su amor para con nosotros. ¿Cómo necesitamos de la gracia de Dios? De esa gracia perdonadora. Tan grande es esa gracia que tuvo que enviar a su Hijo para morir en la cruz para que nosotros seamos liberados de la carga del pecado. Como hablamos de esas situaciones que estaba Jesús allá en el Getsemaní, con esa angustia tan grande porque llegaba, llevaba sobre su cuerpo el pecado de la humanidad para liberarlo a través de la sangre que él derramaría en la cruz del Calvario. Pero ahí viene el Espíritu Santo y nos muestra lo malo que hemos sido y qué obra ha hecho Jesús en nosotros liberándonos y perdonándonos de todos nuestros pecados. Eso es glorioso, hermano. Y aquel que ha crecido en las cosas del Espíritu, cada día es más sensible. El Espíritu Santo día a día nos sigue enseñando estas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, Romanos capítulo 8 verso 2 que lo sé de memoria. Dice, más cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿cómo es que dice ese verso? ¿Quién sabe? Romanos capítulo 8 verso 2. Quiero que alguno que está aquí lo lea, pero fuerte. Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Saben dónde está el libro de Romanos? ¡Oh! ¿Qué demoran para encontrar Romanos 8.2? 8.2, a ver, Marianela. Romanos capítulo 8, verso 2. Lo puedo buscar, yo lo tengo acá marcado. Pero me gusta que algunos, ya que hoy es presencial esta reunión, pero bien fuerte, ¿eh? ¿Vio? La ley del Espíritu. Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha librado de la ley, ¿qué ley? De la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos más bajo la ley del pecado y de la muerte. Nos, nos enseña la palabra de Dios, las palabras del apóstol Pablo. Me ha librado, pero ¿qué en me ha librado? La ley del Espíritu de vida, porque ahora nosotros. Ya no estamos más sujetos a una ley que se interpreta con la mente. Ahora es la obra del Espíritu. La ley del Espíritu de vida está en nosotros y comienza a actuar así como actuaba en mi vida. Y yo me decía, ¿para qué me muestra tantas cosas malas que he hecho? Porque sabe que cuando uno procede mal, es algo que también lo tengo bien en claro. La gente que es mala no se da cuenta que es mala. Y tal vez alguno de los que me escucha diga como dijo alguien, es que no soy tan malo, creo que no he procedido tan mal. Todos, hermanos, todos hemos sido malos, malos muy malos. No es que miremos en los demás y apuntemos con el dedo y digamos con nuestra boca, es así, 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 no, porque todos todos por igual hemos hecho lo malo, lo desagradable a los ojos de Dios. El Espíritu Santo es que trae convicción. Por eso no podemos decir cuando yo me convertí, como muchos dan ese testimonio, yo me convertí tal año, tal momento. No, nadie está capacitado para convertirse. Como dice la palabra de Dios, que a los que escogió y yo... Tengo que tener enorme gratitud a Dios, porque a mí me cayó en suerte ser escogido de Dios. Como enseña la palabra, antes de la creación de este mundo, Dios escogió a los que habrían de llegar a obtener esta salvación. Yo tuve la gracia de haber sido un escogido, pero como no estaba capacitado por mis propios medios para obtener la salvación, entonces, Romanos también, en capítulo 8, nos enseña que a los que escogió, a estos también llamó. Y a mí me llamó y a ustedes los ha llamado Dios, por eso están aquí en este lugar. Sí o no, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, hermanos, es poder conocer bien todas estas verdades. Gloria al nombre de Jesús. Así que tenemos que enfatizar mucho estas cosas. Me gustaría volver a leer esto. Quiero que quede bien grabado en ustedes. Espero que no demore tanto en encontrar Romanos. Romanos, gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Voy a volver a leer acá lo que leyó Marianela. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, presta atención bien lo que dice, me ha librado, no que me va a librar, me ha librado, ya, me ha librado. Cuando Cristo dio su vida en la cruz, ya fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte. Porque vendría el Espíritu Santo, que es el que hace la obra en nosotros. El Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. Y necesitamos un Salvador que mueva en nuestro lugar allí en la cruz. El peso del pecado estaba sobre Él, de todo el pecado estaba sobre Él. Por eso, en esa oración angustiosa de Jesús allá en la cruz del calvario no es solo porque se iba a enfrentar a la muerte porque había esperanza de resurrección al tercer día era por el pecado, por el peso del pecado que estaba sobre él, porque él murió allá en nuestro lugar en la cruz del calvario. Y qué glorioso es esto en lo en el que vengo haciendo tanto énfasis en estos últimos mensajes, no solo llevó nuestros pecados, los destruyó para siempre en la cruz del Calvario, sino que nos justificó. Y nosotros ahora no solamente obtuvimos el perdón, y ese perdón, esos pecados quedan borrados, anulados para siempre, todos los pecados quedan anulados para siempre, sino que recibimos de él su justificación. Y otra verdad que quiero decirles esta mañana. Así como nosotros, mire lo que voy a decir porque muchísimos religiosos no han podido entender esta verdad. Que así como nosotros no estamos capacitados para obtener esta salvación, necesitamos de una intervención poderosa de Dios y para eso Dios envió a su Hijo, para que la podamos obtener. Tampoco estamos capacitados para conservar esta salvación. Porque algunos creen que si se portan así y así y así, ¿eh? entonces finalmente van a ser salvos porque ellos son buenos porque se portan bien. No hay ninguno capacitado para conservar esta salvación que nos fue dada. De principio a fin, nuestra salvación pertenece exclusivamente a Dios. Tenemos que entender bien estas verdades, hermano. Y por eso es que nosotros proclamamos la seguridad de la salvación, porque Él nos ha dado el don para creer en esa salvación. Porque si no, podríamos ser tan ajenos a esto como los demás, como los del mundo. Pero Él nos ha dado el don para poder creer la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es muy importante, hermano. El sacrificio de Cristo en la cruz. Pero también Dios nos asegura que esa salvación no la vamos a perder. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque nuestra confianza no está basada en nosotros. Y si está basada en algo en nosotros, de seguro que no lo vamos a lograr. Pero hoy hablamos esta verdad y espero que estas palabras lleguen a todos, que puedan entender. Muy bien, estas cosas. Y voy a hacer mención porque sé que acá estamos restringidos por el tiempo de grabación. Es un pasaje que está en Romanos 11, 29, que dice así, que los dones, lo que Dios da es un don, es un regalo, el don es un regalo. Dice, los dones son irrevocables. Y el llamamiento de Dios también irrevocable para salvación. Así que tanto los dones como el llamamiento son irrevocables. ¿Y sabe lo que significa irrevocable? Porque muchas veces la gente lo lee nomás sin saber el significado. Aún escucho a veces predicadores hablar acerca de los dones irrevocables, del llamamiento irrevocable. Pero a mí me gusta saber bien. Lo que significa irrevocable, que no se puede dejar sin efecto, es irrevocable. No se puede dejar sin efecto. Lo que Dios hace, nadie lo puede dejar sin efecto. Los dones y el llamamiento de Dios para esta salvación tan grande son regalos de Dios que no puede nada revocarlo, sino que esos dones que Dios nos da, van a ser efectivos para siempre. No se pueden dejar sin efecto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Grabe estas palabras, márquelas en su Biblia, sépalas bien y enséñelas a otros. Transmítale a otros este mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, yo aquí no tengo... El reloj que miro siempre para saber cuánto tiempo tengo, pero vamos a dejar los demás para nuestro próximo mensaje. Este que fue traído acá desde la iglesia de Colonia, para toda nuestra patria y también para todos los que aún nos escuchan desde otras naciones. Espero que la, el próximo mensaje lo podamos hacer con Rachel. Porque tenemos audiencia no solamente en Canadá y en Inglaterra también hemos recibido noticias de personas que están escuchando este mensaje y queremos que este mensaje llegue a todo el mundo. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga a todos, querido pueblo. Así terminamos este mensaje en la mañana de hoy.